el doctor Rodolfo Hernández, director del Hospital de Niños, abrazó el domingo en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana y se convirtió en el candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 2014. La ministra que está a cargo de los franceses en el extranjero tuvo una reunión con el canciller de la República, Enrique Castillo, y sostuvo que ve potencial en Costa Rica para instalar empresas. Además, quedó satisfecha con la enseñanza del francés que se da en el país. La presidenta Laura Chinchilla dijo que algunos de los temas más importantes a tratar con el presidente de China son impulsar el aprendizaje de mandarín en los ticos, ampliar carretera entre Sarapiquí y San Ramón, además conseguir apoyo para los proyectos de energía. Un poderoso tornado con más de 800 metros de ancho y vientos de hasta 320 kilómetros por hora dejó el lunes en Oklahoma al menos 24 muertos, dejando en ruinas vecindarios enteros y golpeando directamente una escuela de primaria, donde según autoridades, varios niños fallecieron. Con 6 meses de conversaciones de paz, el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC afirman haber avanzado, aunque llegar a un acuerdo que ponga en fin en poco tiempo al conflicto interno más largo de América Latina se ve lejano. Paraguay, uno de los países más pobres de América del Sur, tiene una tasa de nutrición crónica infantil estimada en 14%, por lo que comenzó un programa de distribución gratuita de leche fortificada, informó el ministro de Salud Pública, Antonio Arbo.